Hello, hello, hello. Good afternoon. Hello, hello. Can you hear me? Hello, hello, everybody. Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes. Yes. Excellent. Very good. Welcome to the class. How are you? How are you? Hello, hello. Hello. Hello, Joanna. How are you? I'm fine. Excellent. Very good. Bienvenidos. Welcome to the class, everybody. Espero que hayan tenido un buen fin de semana. Okay. Remember, today we are going to have a lot of practice. Vamos a tener mucha practice el día de hoy. Vamos a continuar con el tema. Vamos a hacer un pequeño review para ver si se acuerdan de los temas que vimos la semana pasada. Okay. Así que bienvenidos a todos. Qué bueno verles. Solo recuerden, everybody, coloquen su nombre completo en su perfil de Zoom. Ok, por ahí estoy viendo, hay unos solo tienen un nombre, un apellido, cámbienlo, please. Por ahí estoy viendo un usuario que dice Moto Power. Cámbienlo, please. Tiene que ser su nombre completo tal y como está en el DUI. De lo contrario, no voy a saber de quién es y no le vamos a colocar asistencia. Así que ya saben, everybody, todos colocando el nombre completo en Zoom, please. Okay, let's see. Okay, I can see. Ya veo 7 personas conectadas. Muy bien. Bienvenidos, everybody. Let's see. Okay, ¿cómo van con la plataforma? Bien. Ajá, y solo uno dice bien, ¿y los demás? Ajá. Ya les voy a mostrar cómo van, ¿ok? No se preocupen, ya les voy a mostrar. Aquí tengo el registro de cómo van, everybody. Algunos van muy bien con la plataforma, otros ahí se me están quedando un poquito atrás. Así que no olviden, everybody, tenemos que trabajar en la plataforma, ¿ok? A ver, ¿se acuerdan qué temas vimos la semana pasada? Ajá. No. No, oh my goodness. A ver, ¿alguien se acuerda de los temas que vimos la semana pasada? Ajá. Countries, yes. ¿Qué más? Ajá. My goodness, ya no se acuerdan. Everybody, be careful. Yo siento que cuando se termina la clase cerramos el cuaderno y no nos volvemos a acordar hasta la siguiente. Be careful. Remember, everybody, yo sé que la clase no tiene mucha frecuencia, no es como cuando tenemos clases todos los días y yo sé que así es difícil, but tenemos que intentarlo, ¿ok? Así que siempre tratemos de estar repasando los temas, ¿ok? Siempre tratemos de tener nuestro cuadernito, revisarlo, ver los temas para acordarnos, ¿ok? Well, les voy a comenzar compartiendo la presentación del día de hoy. Presentación, everybody. Yes, excellent. Okay. Today is May 8th. Okay. Estamos siempre en las clases del día lunes. Les voy a mostrar este calendario, así que presten mucha atención. Recuerden, hoy es 8 de mayo. Okay. Estamos en esta clase. Mañana es martes.
Mañana vamos a tener clases, ¿ok? Mañana hay clases, no se les olvide eso. El 10 de mayo no hay clases. ¿Por qué? ¿Qué sucede ese día? Ajá. Es cierto. Exactly, es day off. Así que el miércoles no hay clases. Now, si se fijan, para el jueves pasado tenían que haber terminado ya la unidad número 3 con el examen número 1. Para el jueves, hoy y mañana vamos a estar viendo lo que es la unidad 4. Así que ya para mañana, I'm sorry, para el jueves, ustedes ya tienen que ir terminando la unidad número 4. Algunos de ustedes hasta ya la terminaron, algunos hasta ya la empezaron. Así que para el jueves, unidad 4 terminada. Ya al final, la próxima semana, tenemos 3 clases consecutivas. Recuerden, el curso se termina el miércoles. Así que para el día martes 16 de mayo, ustedes ya tienen que haber terminado lo que es la unidad 5 junto con el examen que aparece en la unidad 5. ¿Ok? Now, les voy a mostrar cómo van con la plataforma. Ok, let's see. Ok, ¿pueden ver la lista de asistencia con las notas? ¿Sí? Yes. Ok, vale, tenemos Ana. Ana va muy bien, de hecho ya empezó la unidad 4, va bastante avanzada, así que excellent job. Briseida, súper bien, ya empezó la unidad 4, así que solo tiene que seguir trabajando en ello. Claudia Beatriz, bastante bien, ya inició la unidad 4. Mi recomendación es que regrese también a la sección 1, intente hacer los ejercicios nuevamente para que pueda mejorar la nota. David Eliezer, excelente, ya terminó la unidad 4, eso está muy bien. Edgardo ya empezó la unidad 4, bastante bien. De Gustavo y Jaime, tengo muy poco avance, ahí sí vamos muy mal. Joana y Josué, look, hasta ya terminaron la unidad 5. Básicamente ustedes dos solo están esperando hacer el examen final y terminan la plataforma. Así que, I mean, that's great. Eso está súper, súper bien. Tenemos Juan Orlando, va muy bien. Ahora solo resta que empiece la unidad 4. Al igual que Kevin, muy buenas notas. Hay que empezar ya. Pronto lo que es la unidad 4. Bueno, Larisa, no sé. Luis Enrique, vamos bastante bajos. I mean, solo hemos terminado una unidad. Así que aquí hay que meterle porque ni siquiera el examen hemos hecho. Aquí sí estamos bastante mal. Mercy, bastante bien. Ya inició la unidad 4, así que vamos bien. Miguel Ángel, no hay avance. Oscar Arnulfo, bastante bien. Nos hace falta lo que es el examen. Necesitamos hacer el examen. Y recuerden, guys, la nota mínima para pasar es 8. I mean, tienen que tener el 80%. Así que si ustedes se fijan, algunos tienen 79. Les falta un poquito más para llegar al 80. Lo ideal es llegar al 100. ¿Ok? Así que be careful with that. Con Roberto Carlos, súper bien, excelente. Ya inició la unidad 4, así que estamos seguros que para el jueves ya la habrá terminado. Ronnie ya terminó hasta la unidad 5, al igual que Janet. Así que excellent, that's great. Y tenemos Steven bastante bien, así que ya solo tiene que empezar lo que es la unidad 4. ¿Ok? Así que así van las notas hasta el momento, el avance de la plataforma. Algunos, repito, algunos van muy bien. Hay otros que necesitamos meterle un poquito más. ¿Ok? Así que por ahí algunos me escriben, miren, necesito ayuda con este ejercicio.
y yo trato de responderle lo más pronto posible. Así que be careful with that. Now, vamos a ver, algunos siguen, let's see. Tengo un usuario que dice Moto Power. Necesito que cambie su nombre de user, please. Si no, no vamos a saber quién es. Bien, voy a dar unos minutitos más para ver si se conectan más personas y luego voy a revisar la attendance. Okay. And let's start. La semana pasada les dejé una tarea. ¿Cuál era la homework? Let's see if you remember. Ajá. Aprenderse los verbos comunes. Ajá, aprendernos los verbos. Yo les mandé una lista, right? Así que vamos a repasarlos un poquito. Let's see, ahorita estoy viendo a tres personas. ¿Y los demás? Quiero verlos. Come on. Thank you. Ahí están. Muy bien. Camera on, please, todos. Okay. A los que no tengan la cámara encendida, a ellos les voy a ir preguntando. So, teníamos una homework. Como su classmate dijo, la homework era aprendernos un poquito los verbos principales. No eran todos, ¿ok? Yo sé que son muchos, but at least the most common, por lo menos los más comunes, ¿ok? So, les voy a mostrar una lista de verbos. Y vamos a ver si se los aprendieron o no. Pero, por favor, ahorita no vayan a ver la lista. Ok, ahorita solo ustedes y su memoria. So, let's see. Vamos a ver si las niñas o los niños estudiaron más. Ok. So, let's start with the girls. Girls, give me a number. Díganme un número. Give me a number. 7. Ok, girls, primero las chicas. Ajá, girls. I'm sorry. Ok, but in English. Ajá, ok, three. Ok, ¿cuál es este verbo? What is the verb? Ajá. Only the girls, only the girls. Okay. Okay, ¿no saben? Punto anulado entonces. Okay. Eat, yes, very good. Eat, ¿qué significa eat? Comer. Comer. So everybody, tienen que aprenderse los verbos. Okay, así que eat. ¿Cómo digo comer? Eat. Eat. Excellent. Ok, les voy a dar el punto porque a última hora una sí me contestó. Girls, be careful. Vamos con los chicos. Boys, give me a number. Be careful with the microphones, please. Ok, boys, un número, please. 7. In English. 7. Thank you. Okay. What is this? Play. Play. Correct. ¿Y qué significa play? Jugar. Jugar. Very good. Hay que aprenderse los verbos, please. Very good job. Okay, girls. It's your turn. ¿Otra vez? Un número, please, in English. Number 5. 5, ok. A ver, ¿cuál es este verbo? Sleep. Sleep, yes. ¿Y qué significa sleep? Dormir. Correct. Ok, ¿cómo decía comer? Eat. ¿Cómo digo jugar? Play. Play. ¿Y dormir? Yes. That's correct. Okay, boys, it's your turn. Give me a number. 1. Okay, number 1.
A ver, what is this verb? ¿Cuál es el verbo acá? Here. Ok, solo los chicos. Ajá, otra vez, boys. Here. Here, yes, or, ¿cuál otro podemos usar? Here, or. Ok, tenemos dos opciones. Podemos decir here, como dijeron los chicos, se vale. O también podemos decir listen. Ok, de las dos formas se puede, pero hay que aprenderlos. ¿Cómo digo escuchar? Listen. Listen, very good. Listen. Ok, girls, it's your turn. Give me a number. Six. Ok, escuché six primero. Vamos a ver. What is the verb? Girls. Ok. Cinco segundos. Cinco. Cuatro. Three. Two. One. Time's up. Ok, ¿qué está haciendo ella? Leyendo. Leer. ¿Cómo digo leer? Read. Read. Correct. Así que no adivinaron. I'm sorry, no hay puntos. ¿Cómo digo leer? Read. Read. Ok, boys, it's your turn. Give me a number. Nine. Ok. ¿Cuál es el verbo aquí? Boys. Five. Four. Three. Ok, can you repeat? Watch. ¿Seguros? Yes. So, watch. ¿Qué significa watch? Es mirar. Ok, so, ¿cómo digo mirar? Watch. Very good. Ok. Girls, it's your turn. Give me a number. Eight. Okay. What is the action? Right. Can you repeat? Right. Yes. Very good. Right. ¿Qué significa right? Escribir. Correct, exactly. As simple as that. Okay, boys, it's your turn. Give me a number. Four. Okay. What is the action? Cry. Cry. Yes. ¿Cómo digo llorar? Cry. Very good. Very good. Okay, girls. Ese es el último para ustedes. Two or ten? Ten. Okay. What is this? Drink. Drink. Are you sure? Drink. Very good job. Very good. Okay, boys. Esa es la última de ustedes. Y esta vale 25 puntos. What is this? Boys, ¿cuál es la acción? Five, four, three, two, one.
Ok. La acción es ride. Ride. Así que, everybody, ¿qué creen que significa ride? What is ride? Montar. Montar. Yes. So, podemos usarlo para bicicletas, motocicletas, un caballo, right? Ride a horse, ride a bike, ride a motorcycle. Okay? Es como montar. Okay? Super good job. Okay, very good. Now, veamos si se recuerdan cómo digo comer. Eat. 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 ¿Cómo digo dormir? Sleep. Okay, sleep. No digamos sleep, digamos sleep. Okay, ¿cómo digo mirar? Mirar televisión, for example. Watch. Watch. Okay. Llorar. ¿Cómo digo llorar? Cry. 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 ¿Cómo digo escuchar? Listen. Listen. Okay. So everybody, please, estos verbos se los tienen que ir aprendiendo. En la clase anterior les mandé una lista. Okay. Yo sé, son bastantes verbos y es como difícil de aprenderlos, pero hay que hacerlo. All right. Porque mañana vamos a ver un tema muy importante. Y si ustedes no se aprenden los verbos, pues la clase les va a parecer más difícil. ¿Ok? Así que necesito su compromiso, guys. ¿Quieren hablar en inglés? Hay que aprenderse los verbos. Si no sabemos los verbos, pues no vamos a poder hablarlo. Así que esta es la lista que les mandé en la clase anterior. Look. Les he mandado una lista de 35 verbos. Yo creo que no es tan larga, ¿ok? Pude haberles mandado una lista de 100 verbos, pero no, I mean, vamos poquito a poco. Imagine, si ustedes se aprenden por lo menos 5 verbos al día, básicamente estarían aprendiéndose los verbos muy rápido. Si no se los han aprendido, háganlo así. Hoy, apréndanse 5, ¿ok? Mañana se aprenden otros 5, ¿ok? Y así sucesivamente, de 5 en 5, poquito a poco se los van a ir aprendiendo, pero tienen que hacerlo, ¿all right? Así que mañana vamos a ver un tema en el cual ustedes lo van a necesitar. Y si no se los aprenden, sí va a estar bien difícil, guys. Así que be careful, please. Now, vimos otro topic. Ayer, I'm sorry, la clase anterior, siento que fue ayer, but it was prepositions. ¿Se acuerdan de las prepositions? Yes. Yes. ¿Seguros? Okay. ¿Listos para un examen? Yes. Ah, come on. Okay, no es un examen, es una practice. Where is the dog? ¿A dónde es el perro? Is. Under. In, under, behind, on, next, or in front? Where is the dog? Under. Under. Everybody, ¿están de acuerdo? Under. Yes. Yes, very good. Okay, where is the rabbit? In. In. Yes, very good job, very good job. Okay, where is the sheep? Behind. Behind. Everybody, ¿están de acuerdo? Behind. Next to. Okay, behind or next to? Next to. Next to. ¿Qué significa next to? A la par de. A la par, exactly. Where is the rabbit?
Behind. Behind. Very good job. Okay. Where is the owl? On the book. Very good. Okay. Where is the horse? In. Yes, remember, ¿qué significaba in? Dentro. Correct. Dentro. Where is the mouse? Next to. Yes, next to. Very good job. Where is the bug? Under. Very good. Let's see. Where is the ball? Behind. Okay. And where is the ball? Under. Good job. Okay, the next one. Where is the elephant? In front of. Okay. Correct. Very good. Where is the cat? In. Yes, no se ve, right? I mean, no podemos ver el cat, por lo tanto nos imaginamos que está adentro, all right? Next one, where is the elephant? On the ball, correct. And the last one, where is the dog? Behind. Correct. Excellent. So, esas son las prepositions of place. Si no se acuerdan de ese topic, hay que repasarlo otra vez. Okay? Así que, everybody, siempre traten de ir repasando los temas para que no se les olviden. Ese vocabulary hay que estarlo repasando. Now, en la clase anterior vimos un poco lo que son countries y nationalities. Vamos a hacer una pequeña practice para ver si se acuerdan. Let me open up the exercise. What is his name? Barack Obama. Barack Obama. Okay. Barack Obama is from... The United States. So, he is, ¿puedo decir he is Mexican? No. What is his nationality? Ajá. Si es de Estados Unidos, ¿cuál es su nacionalidad? Estadounidense. Estadounidense. In English? American. Ah, very good. So, in English, cuando alguien es de los Estados Unidos, su nacionalidad es American. Okay? Okay, let's see the next one. Jackie Chan. ¿Se acuerdan de Jackie Chan? Yes. Okay. Jackie Chan is from? China. Very good. What is his nationality? Chinese. He is Chinese. So, si yo les pregunto a ustedes, where are you from? ¿Qué me dirían? I'm from El Salvador. Very good. I'm from El Salvador.
So, what is your nationality? I am Salvadorian. Correct. Imagine si yo les pregunto, are you Mexican? ¿Qué me dirían? Are you Mexican? No, I'm not. Correct. No, I'm not. Y si yo les pregunto, are you Salvadoran? ¿Qué me dirían? Yes, I am. That's the one. Very good. Yes, I am. Okay, let's move on. Shakira, she is from? Colombia. Colombia. Look, remember, Latin countries, they don't change. So, what is her nationality? Uh-huh. Colombia is the country. What is her nationality? ¿Cómo les dicen a los de Colombia? Colombiana, pero en Colombiana. Colombiana, right? O colombiano. So in English, we say Colombian. Okay? ¿Cómo digo colombiano? Colombian. Very good. So, are you Colombian? Uh-huh. Everybody, are you Colombian? No, I am not. Okay, the next one, Cleopatra. She is from Egypt. So in English is Egypt. Exactly. Very good. So, what is the nationality? ¿Cómo digo la nacionalidad de alguien de Egipto? Un egipcio. So, ¿cómo digo egipcio in English? Any idea? Oh. Egyptian. That is the one. We pero say... Tengo una duda con eso. Egyptian. Con los países. Ajá, tell me. Con las nacionalidades. Siempre se les agrega la... en el final. It depends. No todos. Aquí, chicos, tienen que tener en mente que las nacionalidades cambian. No a todos se les van a agregar like el ian, Colombian, Egyptian. No a todos se les va a agregar. Si se fijan, ¿cuál es la nationality de China? Chinese. So look, cambia. Entonces, no a todos se les va a agregar el ian. A algunos se les agrega ian, a otros se les agrega el is, y hay otros, basically, que ellos cambian totalmente. Así que aquí, poquito a poco, hay que irlos aprendiendo, right? Yo sé que es difícil, pero tratemos de aprendernos por lo menos los más comunes. All right. Los países que ustedes se sepan, esos son los países que hay que tratar de aprenderse cómo se dice en inglés y cómo es la nationality. Okay. Voy a intentar buscarles algún link que les pueda ayudar en cuanto a vocabulary. All right. Y se los voy a enviar al final de la clase. Now, just remember, si yo les pregunto, where are you from? Si lleva la palabra from, vamos a contestar con el country. Okay. Y si queremos decir la nationality, siempre es con el verbo to be. Okay? Eso es algo que tienen que tener en mente. Now, before continue, voy a revisar la attendance. Así que everybody, cuando escuchen su nombre, say present. Ana Abigail. Present. Very good. Briseida Ramírez. Okay. Claudia Beatriz. Present. Okay.
David Eliezer. No, David Eliezer. Okay. Edgardo Antonio. Gustavo Ernesto. Jaime Portillo. Joana Noemí. Present. Okay. Josué Daniel. Present. Okay. Juan Orlando. Juan Orlando. Kevin Ulises. Kevin Ulises. Okay. Let's see, Luis Enrique. Luis Enrique. Mercy Cecilia. No? Okay. Miguel Ángel Jovel. Oscar Arnulfo Mena. Okay. Roberto Carlos Alfaro. Present. Okay. Ronnie William Pereza. Peraza. Present. Okay. Steven Emanuel. Steven Emanuel. Janet Estefanía. Present. Okay, very good. Thank you. So, everybody, antes de continuar, so si se fijan, ahorita en la clase vemos bien pocos. Okay, es muy alarmante ver y muy triste ver la cantidad de personas que se conectan. So, yo sé que algunos están acá que de verdad quieren aprender y yo sé que hay otros que quizás se sienten obligados a estar acá para aprender. So, remember, la idea es, si ustedes de verdad quieren que este programa continúe, si ustedes de verdad quieren aprender, tienen que salvar al grupo, guys. Si vemos que este número reduce, lo que van a hacer es simplemente, ¡pup!, se cierra el grupo. All right? Y lastimosamente... Teacher, ¿no lo unirían con otro grupo? La verdad no sé, tendrían que evaluar la actitud de los estudiantes. Si vemos que hay estudiantes que sí se conectan toda la clase, que activan la cámara, que participan, que completan la plataforma, entonces ahí es como, ok, esos estudiantes sí se pueden salvar, hay que ver cómo les ayudamos. Pero de lo contrario, lastimosamente, si no vemos ese porcentaje de asistencia, si vemos que no les importa la plataforma, no se presentan a clases, no participan, I mean, es bien difícil que se les pueda considerar para un futuro en otro grupo. Okay? Así que lastimosamente, la irresponsabilidad de algunos puede afectar a otros. Así que yo les animo a que se sigan conectando. Okay, en el grupo al final de la clase voy a hacer también el llamado de atención para los que han faltado porque son muchos. Y la verdad, si se fijan, las clases no son todos los días, lastimosamente. Así que no es como, ah, me perdí la clase de hoy, pero toda la semana voy a estar conectado. No, no tenemos esa oportunidad. Es de aprovechar los pocos días que tenemos para la activación de la clase. Así que, please, everybody, tengan eso en mente e intentemos ya no faltar, ¿ok? Porque los temas que vemos hoy, ya para mañana, son nuevos temas y ya no hay oportunidad de volverlos a repetir porque el tiempo es limitado. Así que, para los que sí son responsables, sigan así. Y para los otros, pues esperemos que puedan mejorar en la actitud, ¿ok? Así que, let's continue. Well, vimos otro tema que era adjetivos. ¿Se acuerdan de los adjetivos que estudiamos, everybody? Yes. No. A little bit. A little bit. A little bit. Okay. Bueno, that's good. I mean, that's great. A little bit. Si se fijan, en la clase anterior estuvimos hablando de physical appearance y también de personality. Ok, ¿me pueden dar ejemplos de physical appearance, please? Ok.
A ver, physical appearance. Tall. 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 Ajá. ¿Qué más? Beautiful. Beautiful. Nice. Pero nice. Es personal. Ajá, nice es más como de personality. Ahorita estamos con los physical appearance. ¿Cuál es lo opuesto de tall? Short. Short. ¿Lo opuesto de beautiful? Ugly. Ugly, yes. ¿Qué más podría ser physical appearance? Bueno. Brunette. Brunette, correct. Young. Yes. ¿Qué más? Old. Old, very good. So, those are physical appearance. Solo lo que vemos, right? Lo físico. Pero, ¿qué pasa si yo quiero describir personality, lo que va adentro, right? ¿Qué adjetivos puedo usar? Happy. Happy. Angry. Nice. Nice. Green, nice. Which one? Intelligent. Intelligent. Polite. Ajá, polite. ¿Cómo digo? Alguien que habla mucho, ¿se acuerdan? Talkative. Talkative. ¿Cómo digo? Let's see. A alguien que trabaja muy duro, que es muy responsable. Hardworking. Hardworking. ¿Cómo digo a alguien que es bien tímido, que no le gusta hablar? Shy. Shy. ¿Cómo digo a alguien que es bien amigable, que él hace amigos bien rápido? Friendly. 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 ¿Cómo digo a alguien que es muy listo? Intelligent. Intelligent. ¿Otra forma de decir intelligent? Smart. Smart. Very good. Excellent. So, ese es en cuanto a vocabulary. Ok. Así que everybody, pilas con el vocabulary. En el grupo de WhatsApp siempre intento enviarles el vocabulary para que ustedes no tengan que ir a internet a buscarlo, sino que ahí cerquita lo puedan tener. Su único trabajo es memorize the vocabulary. Ok, así que no sé, quizás la próxima clase quizás les voy a ir preguntando uno por uno para ver si así se los aprenden, right? Así que para mañana se les acumuló, tienen que aprender vocabulary, tanto los verbos como adjetivos. Ok, así que pilas, tienen que trabajar bastante. Ok, hemos estado estudiando el verbo to be. ¿Se acuerdan del verbo to be? Yes, no, a little bit. Yes. Yes, y solo uno dice yes. Oh my gosh. ¿Y los demás? Yes. Ok, bueno, espero que sí se acuerden. Vamos a usar un poquito lo que es el verbo to be. All right. Pero nos vamos a concentrar en lo que son las yes, no questions. Veamos si se acuerdan un poquito. ¿Cómo digo yo soy una maestra? ¿Cómo digo eso? Yo soy una maestra. Ah, I am a teacher. ¿Cómo diría ella no es una maestra? She's not a teacher. ¿Cómo diría nosotros no somos chinos?
We are not. We are not. Ajá. Chinese. Great. Ahí estoy viendo en el chat que también lo escribieron. Excellent. Very good. ¿Cómo digo? Ellos son de Chile. They are from Chile. They are from Chile. Chile, right? Latin countries, they don't change. Very good. Si se fijan, aquí tenemos el verbo to be, tanto en affirmative como en negative. Ok, ¿y cómo hacía yo para hacer preguntas? Primero el verbo. Ok. Primero va el verbo. Por ejemplo, si yo quiero decir, imagine, yo quiero preguntar. Y ella es mexicana. ¿Cómo diría eso? ¿Ella es mexicana? She from Mexico. Ah. Is she? Is she? Pero dije mexicana. Mexican. Ah, very good. Is she Mexican? So, ¿qué tenemos primero? Verb. ¿Y si la respuesta es sí? Yes. What? Yes, she is. Good job. Yes, she is. ¿Pero qué pasa si la respuesta es no? No. Uh-huh. She is no. No, she is. No. Not. As simple as that. So, veamos un pequeño, así, la structure. Esto ya lo vimos. Esto es un pequeño review. Entonces, as your classmate says, si queremos hacer preguntas, remember everybody, primero necesito el verbo to be. Eso es lo primero. Luego del verbo, ¿qué necesito? El sujeto. Luego del sujeto, ¿qué necesito? Complemento. The complement. Correct. So, la respuesta puede ser yes o puede ser no. But remember, hay que dar la respuesta completa. Yes, I am. Yes, you are. Y si la respuesta es no, I mean, siempre respuesta completa. No, I am not. No, you are not. No, we are not. ¿Ok? No podemos decir solo yes o solo no. Hay que dar la respuesta completa. ¿Ok? ¿Se entiende la estructura de las yes, no questions? Yes. ¿Yes? Yes. ¿Seguros? Ok, entonces hagamos una pequeña practice. Les voy a mostrar algunos ejemplos y quiero que ustedes escriban la correct question. Ok, let's see some examples. En la primera dice, they rich. ¿Cómo quedaría la pregunta? ¿Qué significa rich? Adinerados, ricos. Exactly. Entonces, yo quiero hacer la pregunta. ¿Qué necesito primero? El verbo. El verb. ¿Cuál es el verbo to be para they? Are. Ok. Are. ¿Qué necesito después? Are they. Ajá. Okay. So, are they. ¿Y luego? Rich. All right, rich. Lo vamos a escribir acá. Are they rich? So, si la respuesta es sí, ¿qué diríamos? Yes. Are they? Yes. Yes, they are. But if the answer is no. No, they are not. Excellent. So, pay attention. Primero el verbo
sujeto, complement. Les voy a ir preguntando uno por uno, así que solo el que le pregunte, solo esa persona puede responder. ¿Ok? Let's see. Vamos a empezar con Ana. Ana, ¿cuál sería la question en la number two? Are we? Ajá. Married. Okay. ¿Qué significa married, everyone? ¿Alguien sabe? Casados. Exactly. Casados. Are we married? Okay. Si la respuesta es yes, ¿cómo sería? Ana? Yes, we are. If the answer is no? We are not. Very good. No, we're not. Ana, pick one of your classmates. Claudia. Claudia, okay, Claudia, question number three. ¿Cuál sería la question aquí? Claudia, are you there? You is. Can you repeat? No, you are. You are. Uh-huh. Tired. Okay, you are tired. ¿Qué significa tired, everyone? Cansado. In this case, it's like cansada o cansado, right? So, ¿puedo decir you are tired? You are tired. ¿Seguros? No. You is. ¿Puedo usar el is si estoy hablando de you? No. So, remember, si es una yes no question, ¿qué necesito primero? Primero es el verbo, right? Y vamos a decir... Are you? Okay, Claudia. Solo Claudia, please. Claudia, are you tired? ¿Qué me diría? Yes or no? Yes. Okay, yes. Y después, are you tired? Or are you siempre? No, really. Okay, regresemos al cuadrito. Si yo les digo, are you tired? Ella dijo, yes. Entonces, ¿qué voy a decir? Yes. I am. Exactly. Yo les estoy preguntando, así que estamos hablando de mí, right? Entonces, vamos a decir, yes. I am. Very good. Everybody, how about you? Are you tired? No, I am not. So, si la respuesta es sí, oh, teacher, yes, I am. Pero si no se sienten cansados, decimos no, I'm not. Simple, okay? Claudia, elija uno de sus compañeros, please. Ronnie, question number four. Okay. Is he Canadian? Is he Canadian? Mm-hmm. Everybody, is that correct? Yes or no? ¿Está correcto? Yes. It's correct. Okay, Ronnie, piense en su mejor amigo.
Su mejor amigo, is he Canadian? Yes, he is. Really? Very good. Yes, he is. So, si la respuesta es no, ¿cómo quedaría? No, he is not. Very good job. Okay, Ronnie, elija a alguien, please. Please pick one of your classmates. Permítame. Okay. Roberto, Carlos Alfaro. Okay, Roberto, are you there? Is she a teacher? Okay, is she a teacher? Si la respuesta es sí, ¿cómo sería? Yes, she is. Yes, she is. If the answer is no? No, she's not. That's great. No, she's not. Excellent. Okay, Roberto, elija uno de sus classmates, please. Pick someone. Joanna. Joanna. Hello, Joanna. Hello. Okay, ¿cuál sería la question en la number six? Is he old? Is he old? Okay. Si la respuesta es sí. Yes, he old. Yes, he old. Are you sure? Uh-huh. No, yet he all is. No, yet. Okay, be careful. Regresamos. Yet he is. Ajá, that is the one. Remember, ahorita estamos dando respuestas cortas. En las respuestas cortas solo decimos yes, he is. Only that. So, Joanna, si la respuesta es no, ¿cómo quedaría? No, he is not. Excellent. No, he's not. As simple as that. Very good. Joanna, pick someone, please. Uh-huh. Steven Emmanuel. Steven. Okay, Steven, number seven. ¿Cómo quedaría la question? She is beautiful. Okay, she is beautiful. Are you sure? Sí. Okay, everybody, is that correct? No. ¿Por qué no? Yes. Tiene que ir el verbo primero. Ah, so, ¿cómo yeah. quedaría? Is she beautiful. That's correct. Is she beautiful? Steven, si la respuesta es sí. Yes, she is. That's the one. Yes, she is. Si la respuesta es no. No, she's not. That's the one. No, she's not. Steven, pick someone, please. Yes. Uh-huh. Claudia Beatriz. Okay, Claudia, number eight. Oh, yes, Claudia ya participó. ¿Quién no ha participado? Estamos, puede elegir entre Janet, creo que Janet no ha participado. No sé, Josué, maybe. Janet. Okay, Janet, number eight, go ahead. Is Diana young? Okay, is Diane young? Si la respuesta es sí. Yes, she is. That's the one. Yes, she is. If the answer is no. No, she is. No. That is the one. That's correct. No, she's not. Josué, number nine. What is the answer? Is David at home? At home.
Is David at home? If the answer is yes. Yes, she is. She or he? She is. Aha, yes, he is. If the answer is no? Not he is. Not he is? Not. That is the one. No, he is not. Excellent. Okay, volunteer for the number 10. Uh-huh. Volunteer for the number 10. Are you hungry? All right. Are you hungry? ¿Se acuerdan qué significaba hungry? Enojado. Enojado es angry. Angry es enojado. ¿Qué sería hungry? Hambriento. Ah, so si yo les pregunto a ustedes, are you hungry? ¿Qué me dirían? Yes, I am. Okay, so yes, I am. Hungry es cuando no han comido. Cuando no hemos comido, ¿cómo nos sentimos? Hambriento. Exactly. So, eso significa hungry. So, si yo acabo de comer, no voy a estar hambriento. So, ¿cuál sería la respuesta? No, I am not. Exactly. No, I'm not. Acabo de comer, así que I'm not hungry. Ok, 11. ¿Cuál sería la question? Volunteer. Si estoy hablando del English, ¿cuál verbo to be voy a usar con English? Is. Is. Ok. So, ¿cómo quedaría la pregunta aquí? Is English. English. Is English easy? ¿Qué significa easy? What is that? Fácil. Ajá. Ok, everybody. Is English easy? ¿Cuál sería la respuesta? Ajá. No. No, it's not. Okay, yeah, para algunos, unos pueden decirme, no, teacher, no, it's not. Pero para los que sienten el inglés fácil, ¿cómo sería? Yes, it is. So, listen, ahorita es el primer nivel, right? Ahorita sí lo sentimos un poquito difícil. But, ya van a ver, ya en el otro nivel, ya cuando vayan por el principiante 3, for example, ya lo van a empezar a sentir bien fácil. Okay, ahorita es el primer nivel. Es muy normal que lo sientan a little bit difficult. Pero ya después lo van a sentir fácil. Okay. La última pregunta, hablando de French, ¿qué significa French? Francés. So, what would be the question here? Is French? Ajá. Francés. Is French? Difficult. Difficult. So, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que el francés is difficult? Yes or no? Yes, it is. Or podríamos decir no. It's not. So, cuando hablamos de las yes no questions, everybody, pay attention. En una yes no question, primero necesitamos el verbo. Okay? Luego del verbo necesito el sujeto. Y luego del sujeto, el complement. Remember, estamos hablando de yes, no question. Significa que la respuesta puede ser un yes o puede ser un no. Okay? Si yo les pregunto, are you married? ¿Qué me dirían?
Are you married? No, I am not. Okay, algunos me podrían decir yes, I am. Otros podrían decir no, I'm not. Okay, another question. Imagine si yo les pregunto, are you a teacher? ¿Qué me dirían? Are you a teacher? No, I am not. Or yes, I am. Are you old? ¿Qué me dirían? Yes, I am. Ah, come on. Quiere decir old. Somos jóvenes. Come on. We are young. Okay. So, ¿se entiende, everybody, cómo vamos a hacer las preguntas con las yes, no questions? Yes. 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 Okay. Excellent job. ¿Preguntas hasta acá? No. No? Okay. Let's have another practice. Aquí tengo una pequeña conversation. Let's complete the conversations usando la forma correcta del verbo to be. For example, are Diana and Mario from Ecuador? Si la respuesta es no, ¿cómo quedaría la oración completa? Are Diana and Mario from Ecuador? No, they are not. They are not. They are not. Ah, no. They are not. They are. ¿Y qué más not. Puedo agregar aquí? Ta-da-da-da-da, from Mexico. They are. Ajá. They are from Mexico. ¿Por qué no se puede utilizar ahí el I am? El I am. Ok, no podemos usar el I am. ¿Por qué? ¿De quién estoy hablando en esta oración? De ellos. Estoy hablando de Diana y Mario. Son dos personas. Es como que estoy hablando de ellos. Okay. Very good. Siguiente pregunta. Ta, 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 ta. You from Mexico too? ¿Cuál sería la pregunta aquí? Are you from Mexico? Ah. Are you from Mexico too? Si la respuesta es no, ¿cómo sería? No, no. No, I am. Ah, no. I am not. I'm from Colombia. So, ta-da-da-da-da, your first language, Spanish. ¿Qué verbo to be necesito ahí? Is. Very good. Is your first language Spanish? Si la respuesta es sí, ¿qué diría? Yes, it is. Very good. Ok, necesito dos voluntarios para leer esa conversación, please. ¿Quién quiere leer? Yo. Ok, tengo Josué. ¿Quién más? Yo. En Roberto. Ok. Ups. Josué, usted va a leer la letra A. Roberto, you the letter B. Go ahead. Diana and Mario from Ecuador. No, they are not. They are from Mexico. Are you from Mexico too? No, I'm not. I'm from Colombia. So is your first language Spanish? Yes, it is. That is the one. Very good. Okay, important. Cuando hagamos una pregunta que sea una yes, no question, ojo, yes, no question son las que empiezan con el verbo to be. Al final de la pregunta vamos a hacerle una pequeña entonación hacia arriba. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a hacerle como una pequeña entonación
elevando nuestra voz al final. Are Diana and Mario from Ecuador? So look, Ecuador. So, como que elevo mi voz un poquito. So everybody, hagan la pregunta. Are Diana and Mario from Ecuador? Repeat. From Ecuador. So, a ver, les voy a colocar una pregunta y ustedes la leen con esa misma entonación. ¿Cómo quedaría, cómo sería esa pregunta? Dándole esa entonación. Go ahead. Is your father a doctor? Great job. Is your father a doctor? So, hacemos como esa pequeña elevación. ¿Ok? Así que, is your father a doctor? ¿Ok? Esa es la entonación que le vamos a dar a las preguntas cuando sean yes, no questions. ¿Ok? Solo sería en las preguntas. Sí. Yes. En las preguntas que sean yes, no questions. Es decir, las que empiezan con el verbo to be. Solo en esos casos. Ok. Veamos la otra conversation. Ok. Tengo Mira. Mira es un nombre un poquito raro. Ok. ¿Cuál sería la question aquí? Mira from England. Is Mira from England? Si la respuesta es no, no. She's not. She's not. All right. No. No. She's not. No. She's from Australia. Ok, Australia. Siguiente pregunta. ¿Cómo quedaría? She from Sydney? Is she from? Yes. Is she from Sydney? Yes. She. Yes, she is. But her parents are from India. Okay. Siguiente. ¿Cómo quedaría? Not from Australia or. No, they are. Ok, si estoy hablando de los parents, ¿cómo diría? They. They, verbo to be. They are not from Australia originally. ¿Cuál sería la pregunta aquí? Mira's first language Hindi. Is Mira's first language Hindi? No. No. Ok, aquí vamos a usar el is. ¿Por qué? Porque de lo que estoy hablando es del language. So decimos no, it's not. Not. Y si su primer idioma es el English, ¿cómo quedaría la oración? It's English. So it's vamos a practicar esta conversation siempre dándole la entonación hacia arriba a las questions. Ok. Así que necesito voluntarios. ¿Quién quiere leer? My goodness. ¿Los que participan aprenden más? So. Ok, si no tengo voluntarios, yo los voy a elegir. Ok. So, let's see. Vamos a ver. Ana. Ok. Ana, usted va a leer las letter A. Y tengo, por ahí alguien levantó la mano, pero no alcancé a ver quién. ¿Josué? Ok, Josué. Josué, usted lee las letter B. Go ahead. ¿Cuál me dijo? Usted, Josué, la letter B.
Okay. Okay, go ahead. Is he from Greece? No, she's not. She's from Australia. Is he from Sydney? Yes, she is. But her parents? Continue, continue. They are not from Australia originally. Very good. Continue, please. Indie? It's English. That is a wow. Very good job. So remember everybody, así es como nosotros usamos el verbo to be, tanto en affirmative, negative, como en las yes, no questions. ¿Se entiende, everybody? Yes. ¿Se entiende cómo usamos el verbo to be? Yes. Yes. ¿Preguntas hasta acá? No. No. Teacher, ¿cómo se pronuncia? Dijo original. Originally. Eso significa originalmente. Originally. 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 Okay. Any other question, everybody? No. Okay. Let's start. Vamos a ver otro topic and pay a lot of attention. Vamos a ver las double H words. ¿Pueden ver la presentación? Can you see it? Yes. Okay. Double H words. Se llaman double H words porque la mayoría inicia con una W en una H. Okay. La primera double H word. Pay attention. Vamos a ver el significado y la pronunciation. La primera es who. Repeat. Who. Who. Who es cuando yo estoy preguntando por una person. Por ejemplo, si yo les digo, who is your father? ¿Qué estoy preguntando ahí? What do you think? ¿Dónde está tu padre? ¿Quién es mi papá? That is the one. ¿Quién? So, ¿qué significa who? ¿Quién? 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 Exactly. So, si yo les pregunto, who is your best friend? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Quién es mi mejor amigo? That is the one. Excellent. Entonces, si yo quiero preguntar por una persona, yo digo, who. ¿Cómo preguntaría, quién es tu maestro? ¿Cómo diría eso? Who is your teacher? That is the one. Who is your teacher? Excellent. Now, let's see the other one. The next word is what. What. Repeat. What. What. Okay. What es cuando yo quiero preguntar sobre una cosa o una acción. For example, what is your name? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuál es tu nombre? Ah, exactly. O si yo les pregunto, what is, what are you doing? ¿Qué están haciendo ahorita? Estoy preguntando por una action. Entonces, what puede significar dos cosas. ¿Qué o cuál? ¿Cuál es su nombre o qué estás haciendo? ¿Cómo digo qué o cuál? What. 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 ¿Cómo decía quién? Who. Exactly. Who. 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 Okay, the next one is when.
when. Eso es para preguntar sobre el tiempo. For example, when is your birthday? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Ajá. Ok, ¿cómo respondería a esa pregunta? Imagine si yo les digo, ok, everybody, when is your birthday? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Para responder a esa pregunta, pay attention here, porque esta respuesta la vamos a usar. Para responder, primero tienen que decirme el día y luego el mes. ¿Ok? For example, si ustedes cumpliesen años hoy, ¿qué día es hoy? 8. ¿Cuál es el mes? May. May. Entonces diríamos 8 May. Or, para que se les haga más fácil, solo decimos, ah, my birthday is on May 8. Ok, para dar una respuesta más completa. So, veamos aquí, everybody, when is your birthday? A ver, díganme, when is your birthday? Ajá, voluntarios. My birthday is on June 26. All right, June 26. Very good. ¿Quién más? When is your birthday? Ajá. My birthday is on November 23. All right, very good. ¿Quién más? When is your birthday? My birthday is on December 10. Very good. December 10. So, exactly like that is the way that we say the birthday. Así que, ¿qué significa when? ¿Cuándo? 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 Very ¿cuándo? Good job. Excellent. Ok, la siguiente palabra que tenemos es where. Esa ya la vimos. ¿Qué significa where? ¿Dónde? Correct. Si yo les pregunto, where do you live? Para los que estudiaron los verbos, ¿qué significa live? Vivir. Vivir. Exactly. Where do you live? ¿Qué les estoy preguntando? ¿Dónde vive? ¿A dónde vivimos? So, ¿cómo responderíamos? Ajá. I live in Sonsonate. Very good. I live in Sonsonate. I live in Santa Ana. I live in San Miguel. Very good. So, where es para preguntar sobre lugares. Okay? I live, ¿qué es, teacher? I live es yo vivo. Yo vivo en. Okay. Now, siguiente palabra es how. Repeat, everybody. How. 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 How es para preguntar cómo. Cómo se hacen las cosas o cómo te sientes. For example, yo les puedo preguntar, y esta es una de las preguntas más comunes. How are you? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás? Ok, everybody, how are you? ¿Qué me dirían? Good. I am good. ¿Qué más? Thank you. I'm happy. I am happy. Very good. Otra pregunta muy común con how es how old are you? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuántos años? Exactly. ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? How old are you? Ya vimos los números. I am 33.
Very good. So you can say, I am 33 years old. Yeah. ¿Quién más? How old are you guys? I am 31 years old. I am 31 years old. ¿Quién más? Ajá. How old are you? 31 years old. I am 31 years old. Very good. So, ¿qué significa how? ¿Cómo? Right? Or, cuando preguntamos la edad, ¿cuántos años tienes? Okay? And the last one is why. Repeat, everybody. Why? 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 Okay, why es para preguntar una razón. For example, si yo les pregunto, why are you in English class? ¿Qué creen que les estoy preguntando ahí? Why are you in English class? Estudiamos la clase de inglés. Ajá. So, why es por qué? ¿Por qué están en clases de inglés? So, estoy preguntando una razón. Yo deseo que ustedes me expliquen el porqué de algo. Cuando yo hago una pregunta con why, lo más común es responder con un because. ¿Qué creen que significa because? ¿Por qué? Exactly. Es el porqué de respuesta. So, for example, ¿por qué están en clases de inglés? Why are you in English class? ¿Cómo me responderían? Because, por ejemplo, algunos me pueden decir, because I like it. Ah, porque me gusta. ¿Qué más? ¿Por qué están en clases de inglés? Why are you in English class? Because I want to learn English. Very good. Because I want to learn English. Okay. So, cuando les hagan una pregunta con why, respondemos usando because. Repeat. Because. That is the one. Ok, repasemos. ¿Cómo se pronunciaba la primera? Who. ¿Y qué significaba la primera? ¿Quién? ¿Pueden darme un ejemplo usando who? A ver, pregúntenme algo usando who. Who is your father? Very good. Who is your father? Very good. Siguiente. ¿Qué significa la siguiente? What. Ok, ¿qué significa what? ¿Qué o cuál? ¿Pueden hacerme una pregunta usando what? What is your last name? What is your last name? Very good. Next one. ¿Qué significa la siguiente? ¿Cuándo? 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 ¿Pueden hacerme una pregunta usando cuándo? A ver. Por ejemplo, si yo les digo, ¿cuándo es el examen? ¿Cómo preguntaría eso? Ajá. ¿Cuándo? When is the exam? Yes. When is the exam? Así de simple. When is the exam? Siguiente. ¿Qué significa la siguiente palabra? ¿Dónde? Ok, ¿pueden darme un ejemplo usando esa palabra en una question? ¿Dónde? In English, where? Ajá. Like. Mm.
Where do you live? Yes. Por ejemplo, si yo quiero decir dónde está la escuela, ¿cómo diría eso? Where is the school? Where is the school? Si yo les quiero preguntar dónde está tu mamá, ¿cómo diría eso? Where is the mom? Where is your mom? Very good. Okay, the last, the next one. What is the pronunciation? How. How. ¿Y qué significa how? ¿Cuántos? Ajá. Very good. ¿Pueden darme un ejemplo usando how? Ajá. ¿Una pregunta usando how? How are you? How are you? Yes, very good. And the last one, pronunciation. Why? Okay, otra vez, pronunciation. Why? ¿Qué significa why? ¿Por qué? So this is para expresar una reason. Veamos, ¿cómo diría por qué está feliz? Si estoy hablando de ella, ¿por qué ella está feliz? ¿Cómo diría eso? Why is she happy? Y si yo quiero decir, ah, porque está en Estados Unidos, ¿cómo diría eso? Because she is in the United States. Okay, so tenemos que aprendernos, everybody, cada una de estas palabras y qué es lo que significa. ¿Preguntas hasta este momento o se entiende el significado de esas palabras? ¿Se entiende? ¿Yes? Yes, teacher. ¿Preguntas? Yes. ¿O está claro todo? ¿Puede volver a repetir cada palabra, por favor? Sure. Ok. Veamos la primera, pero careful con los micrófonos, everybody. Ok, voy a repetir. La primera es who. Significa quién. Ok, quién. La segunda es what. Y significa qué o cuál. Then tenemos when. When es cuando. Cuando. Then tenemos where. Where es para preguntar dónde. Luego tenemos how. How es para preguntar cómo o cuánto, hablando de cantidad. And then tenemos why. Why es para preguntar una razón, es decir, ¿por qué? ¿Qué? ¿Por qué estás feliz? Why are you happy? ¿Por qué estás enojado? Why are you angry? ¿Ok? Ok, ¿y por qué este, what me dijo que significaban dos cosas? ¿Qué o cuál? Este, ¿cómo saber en qué momento voy a usar, se va a significar cuál y qué? Bill, basically everybody, el resto de la oración les va a dar la respuesta. Por ejemplo, si yo les digo, what is your favorite color? ¿Qué creen que estoy preguntando ahí? ¿Qué es tu color favorito o cuál es tu color favorito? ¿Cuál? So, si se fijan, en este caso va a ser bien fácil. El resto de la oración les va a dar la idea de si estamos usando qué o si estamos usando cuál. ¿Se entiende?
Sí. Yes. Excellent. Ok, vamos a ver. Como dicen que no tienen preguntas. Yo tengo una. Ah, ok, go ahead. Con why. Yes. ¿Siempre se responde con because o de acuerdo a la situación en la que esté uno o el contexto se responde con because o no? Lo más normal, y esto funciona igual que en español, si yo les hago una pregunta, digamos, ¿y por qué estás haciendo eso? Ah, porque me gusta. O, ¿y por qué vas a comprar una camisa? Ah, porque tengo dinero. O, ¿y por qué vas a comer? Ah, porque tengo hambre. Normalmente cuando nos hacen una pregunta en español con ¿por qué? Casi siempre respondemos siempre usando el ¿por qué? Right? Así que en inglés is basically the same. Si nos hacen una pregunta con why, la mayor parte del tiempo respondemos con because. Más adelante, cuando estén en otros niveles, van a aprender otras frases que pueden utilizar en lugar de because. Pero ahorita, en este nivel, nos vamos a quedar solo con because. ¿Ok? Ok. Excellent. No sé si alguien más tiene otra pregunta. Ok. Si no tienen preguntas, entonces se las voy a hacer yo. Y ahorita quiero que todos vamos a speak. Es momento de speak. Tengo aquí 7 preguntas y estas 7 preguntas tienen diferentes double H words. Voluntario para leer la primera pregunta, please. Yo. Yes. Ajá. House is in your house. House. Okay, so who is in your house? ¿Qué estoy preguntando aquí, guys? ¿Quién está en tu casa? Ah, very good. Who is in your house? ¿Y cuál sería la respuesta aquí? My mother. My mother or my father. No sé, ustedes ahí me dicen. Who is in your house? Siguiente pregunta. What's on your desk? Look, prepositions. ¿Qué estoy preguntando ahí? What's on your desk? ¿Qué está sobre el escritorio? Exactly. So, ¿cuál sería la respuesta? What's on your desk? My cell phone. ¿Qué más? My computer. My cell phone. My computer. Very good. Ahí ustedes me dicen todo lo que tengan sobre su escritorio, sobre su mesa. Next question. What is your mother's name? ¿Qué estoy preguntando ahí? Ok. ¿Cómo responderíamos a esta pregunta? What is your mother's name? Simple, solo decimos, well, let's see. Aquí vamos a responder usando, her name is, ajá. Marta. Perfect, her name is Marta. Listen, pay attention, quiero que me den la respuesta completa. Her name is Marta. ¿Quién más? What's your mother's name? Very good. Excellent. Okay. Voluntario, por favor, read the number 4. Where is? Where your feet now. Very good. Piensen en su amigo o en su amiga. Where is your friend now? ¿Qué estoy preguntando aquí? ¿Dónde está tu amigo? ¿Dónde está tu mejor amigo? Ah, ¿cuál podría ser la respuesta? Where is your friend? Ajá. So, my friend is... ¿A dónde? Si yo quiero decir que está en... I'm sorry? My friend is... Inténtelo, va bien. In?
House. Easy. In the house. Okay. Si yo quiero decir que está en el parque, ¿cómo diría? My friend is in the park. Perfect. Ajá, my friend is in the park. Ah, my friend is at work. Ah, my friend is in the school. Ok, ustedes decidan. Siguiente pregunta. How old are you? Ya vimos cómo responder esta. ¿Quién la responde? Voluntario, please. How old are you? Ajá. I am 33 years old. Very good. Ahora la siguiente. How old is your best friend? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Cuántos años tiene tu mejor amigo? Correct. ¿Cómo responderíamos a esa pregunta? Imagine, yo quiero decir. Ajá. Podemos decir my friend is, o podemos decir she is, o si es varón, he is. ¿Y luego? Ajá. Working. Mm, primero la edad. Estoy preguntando la edad. How old is your best friend? 28. 28? Yes. ¿Y después? Years old. Remember, tenemos que decir esta frase, ¿ok? Years old. Vayan tomando nota porque ahorita vamos a ir a practicar esas questions. Y la última, when is your birthday? Ya practicamos esta. So, my birthday is... mes y día. Volunteer. Ajá. January 4. On January 4. Very good. So, no olvidemos decir la preposición on antes de decir el mes. Okay. My birthday is on January 4. Ah, my birthday is on February 1 or February 6. Okay. ¿Se entiende cómo vamos a responder esas preguntas? Yes. Okay. Listen, yo sé que no es tan fácil. I know, it's a little bit difficult. Pero por eso las vamos a ir a practicar. Okay. Voy a enviar estas preguntas al grupo de WhatsApp. Okay. Así que, everybody, check WhatsApp's group, please. Espérame, ya va a terminar. Okay, give me a second. Se las voy a enviar ahorita al grupo de WhatsApp. One moment. Oops, oops, oops. Here we go. Okay, ya se las envié al grupo. Ahorita vamos a ir a los breaking rooms. Okay. And... vamos a hacerle las preguntas a nuestros classmates y todos tenemos que ir respondiendo, ¿ok? Así que pronuncien bien las preguntas, everybody, y tratemos de dar nuestra mejor respuesta, ¿ok? ¿Estamos listos? Yes. Excellent. Ok, ahorita se acaba el momento del Spanish, ¿ok? Nadie puede hablar en Spanish, only English. Okay. Así que everybody, no tenemos mucho tiempo, así que let's do it. Let's go. Todos entren a los breaking rooms. Todos, please. ¿Quién empieza?
Dale vos. Cansa. Ajá. How is your is in your house? My house in Ateos. ¿O dónde está tu casa? Me preguntaste. ¿Quién está en tu casa? Who, ah, ¿quién remember? Está? Who is in your house? Your house. Ah, sí. Uh-huh. My grandpa. Grandpa, creo que sí, sí. Right. What's on your desk? It's a notebook. Pencil. All right. What's your mother's name? My cell phone. And you? What's on your desk? My book. Next. Siguiente. How old is your best friend? How old is your best friend? Friend. Ah. He is 30 years old. 30? Repeat, please. He is 30 years old. 30 is 30. Pero ahí yo le estaba preguntando por su amigo. Vale. Ah, pero sí, 30, usted tiene más. Dele. How old is your best friend? She is 28 years old. When is... Solo nosotros. Ah, pero esa otra, si quiere, participe con el otro. Creo que es Clarice. It's me. I'm the teacher. Cloud teacher. ¿Ya terminaron? Did you finish? Es que me estaba fallando bastante la señal. No, no podemos muy bien practicar. Ah, ok. Let's do something. Los voy a mandar a ambos a un grupo diferente para que participen con ellos, ¿ok? Okay. Very good. Where? Who? What? When? Why? How? 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 Creo que son esas son. Sí, why? Es por qué. Why? Sí, why? Mm-hmm. Why do you study English? ¿Cómo? Why do you study English? ¿Por qué estás estudiando inglés? Entonces es, why are you? No, es una pregunta. Why, ¿por qué? Why do you study? Pero do es como hacer, no sé, eso no lo hemos visto. Yo la copié, pero decía así, why are you in English class? Uh-huh. Ah, vaya. Pues. Sí. Vale, la respuesta sería, why are you in English class? Because I like it. Or I want to... ¿Cómo es? Aprender. Sí.
come on. Here. Oh, no, there. Así. I want. Because I want to learn. Learn. L-A-R-N. Sí, Learns. I want to learn. Learn. Así. Sin ese. Sin ese. Learn. Sí, because I want to learn. Sí. Vaya. Vuelvo a preguntar. ¿Qué le pregunto? De las que ya vimos. Vamos a ver. Okay, time's up. Let's go back. Okay. Okay, vamos a esperar. Algunos de sus classmates todavía están en las salas. Let's see. Okay, everybody. Okay. Vamos a esperar, algunos de sus classmates no han regresado. Let's see. Time's up, everybody. Let's go back. Teacher, y una manera para ir aprendiendo así sería como hacer unas planas. Listen, lo más adecuado o lo ideal, everybody, es grabarse. Ok, ahorita yo les mandé esas preguntas al grupo de WhatsApp. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Todos tienen teléfono, right? Todos pueden ver las preguntas. En sus ratitos libres, lo que pueden hacer simplemente es, lean la pregunta, por ejemplo, la primera pregunta dice, who is in your house? Y ustedes hacen como una nota de voz o se graban leyendo la pregunta y respondiendo la pregunta. Who is in your house? Ah, my mother, my father, and my dog. La graban y luego la escuchan. Si sienten que no la respondieron bien o la pronunciaron mal, lo vuelven a hacer hasta que sientan que ya les salió bien. Cuando ya sientan que les salió bien, ¿qué tienen que hacer? Pasar a la siguiente pregunta. Ah, what's on your desk? La leen y lo mismo, la responden. ¿Por qué digo que es mejor grabarlo hablando? Porque a mí me interesa más que ustedes lo hablen. Si hacen planas, I mean, super good, porque van a practicar la escritura, pero nos vamos a quedar un poquito atrasaditos con el speaking. Y ahorita creo que nos interesa más el speaking. ¿Ok? Así que a practicar esas questions. ¿Fáciles o difíciles? ¿Qué opinan? ¿Easy or difficult? Difficult. Difficult. Okay. So. Ok. Ah, no. Estamos empezando. Hay que aprendernos bien cada double H question y hay que ir viendo cómo aprendemos a responder. Ok, pues es mi turno de entrevistarlos. Así que, let's see. A los que tengan la cámara apagada, con eso voy a empezar. Así que, enciéndanlas. Come on. Ok, vamos a empezar con Josué porque tiene la cámara apagada. Hello, Josué. Hello, teacher. Ok, Josué, when is your birthday? Ajá. No la escuché. When is your birthday? Can you hear me? No. Okay, creo que tenemos problemas con la conexión. Okay, vamos a ver. Steven, when is your birthday? Steven,
When is your birthday? My birthday is on November 23. All right, very good. Okay, let's see, Janet. How old is your best friend? My best friend is on December 10. But that is not the question. Listen, how old is your best friend? He is 10. Okay, ¿qué estoy preguntando ahí, guys? How old is your best friend? Los años, ¿cuántos años tiene tu mejor amigo? Ah, so, important. Y por eso los mando a practicar. Para que también active listening. Y puedan escuchar y entender lo que se les está preguntando. En ese caso, ¿cuál podría ser la respuesta? How old is your best friend? She's deserve 10 years old. Ah, much better. Very good. Okay. So, next question is para Roberto Carlos. Okay, Roberto, tell me, where is your friend now? Where is your friend now? My friend is in the house. All right, that's good. Very good, very good. Okay, Anna, let's see. What's your mother's name? My mother is Marta. Okay, sorry, se le escucho cortado. Can you repeat? My mother is Marta. Very good. Okay. Ronnie, let's see. Ronnie, what's on your desk? My cell phone, the newspaper, my book. Very good, excellent. So everybody, listen, the purpose has to be, el propósito de eso es, imagine que mañana yo los vuelva a entrevistar, ¿ok? La idea es que ustedes puedan responder a las questions, que puedan entender que cuando yo les digo who, ¿qué significa who? ¿Quién? Si yo les pregunto where, ¿qué significa where? ¿Dónde? Y si yo digo when, ¿cuándo? That's it. So, that's what I want. Necesito que puedan entender qué es lo que se les está preguntando. Y para eso hay que aprenderse el significado de cada double H word. Si no nos aprendemos eso, bien difícilmente vamos a dominar las questions. ¿Ok? ¿Preguntas en cuanto al significado de las double H words? ¿Questions? ¿No? No. ¿Seguros? Ok. Now. Before leaving, ya no tenemos tiempo, así que voy a explicar las homeworks. Así que everybody pay attention, porque ahorita no me están haciendo homeworks. Así que esta vez sí. Look at this. Bueno, primera homework, ya saben, la plataforma, ¿ok? Así que ya empiecen a trabajar en lo que es la unidad 4. Traten de realizar los ejercicios que puedan hacerlos. Mañana vamos a empezar a ver temas más específicos de la unidad 4. Así que intenten avanzar lo más que puedan. Si tienen dudas, recuerden, siempre pueden decirme y yo trato de ayudarles. Ahora, para mañana vamos a ver un vocabulary sobre clothes. ¿Qué significa clothes? What do you think? Ropa. Exactly. Así que mañana vamos a empezar a ver ese tema. Por lo tanto, vamos a estudiar un vocabulary about clothes. Les voy a mandar también un archivo
con el vocabulary que es un poquito más común. ¿Pueden ver el vocabulario que les estoy mostrando? Yes. Yes. Ok. Si se fijan, aquí hay ropa y es como lo más común. No es todo. Mañana vamos a ir viendo un poquito más, pero al menos son un poquito más comunes. Así que lo que necesito es que se lo vayan aprendiendo. Si se fijan, no es mucho. Traté de ponerles pocos para que mañana al menos ya tengamos una idea. Así que tenemos t-shirt, tanto para mujer como para hombre. Un poquito más formal, en una mujer es blouse, en un hombre es shirt, y así sucesivamente. Así que tratemos de estudiar un poquito el vocabulary sobre clothes para que mañana sintamos ya un poquito más fácil la clase. También tienen que memorizarse los verbos, así que si no lo han hecho, hay que ir y aprendérselos. Eso se los mandé en la clase anterior. Y repito, la plataforma, ahí sí necesito que avancen. ¿Okay? ¿Tienen dudas antes de irnos? Everyone? No. No questions? No. No. Okay, so no. Vamos a estar acá en el grupo de WhatsApp. Les voy a mandar la presentación del día de hoy y no olviden, please, guys, review the topics, estudienlos, okay? Para que así, no quiero que mañana vengan así como que ya no me acuerdo de nada de lo que vi. No, okay? Así que traten de repasar un poquito para que así vayamos aprendiendo más, okay? Así que, guys, this is all for today. Thank you so much for being in the class. Que tengan una linda tarde y nos vemos hasta mañana. Mañana hay clases, okay? Goodbye. Nos vemos mañana. See you tomorrow. Goodbye, goodbye.